Hola amigos y bienvenidos a esta primera prueba del Mazda MX-30. Como sabéis, a lo largo de este año la Unión Europea va a obligar por primera vez a que la media de emisiones de CO2 de los coches vendidos por las marcas sean inferiores a 95 gramos. Y eso significa que un montón de marcas están lanzando sus primeros modelos eléctricos para vender unidades eléctricas y conseguir bajar esa media de emisiones. Además de, por supuesto, proporcionarnos un fantástico mundo de electromovilidad. Y dentro de esa llegada, de ese aluvión de modelos nuevos electrificados, especialmente al segmento de los urbanos premium, encontramos a este MX-30. De manera que, si os parece, vamos a darle una vuelta. ¡Arrancamos! El Mazda MX-30 es el primer vehículo 100% eléctrico de la japonesa Mazda. Solo existe esta versión con batería de 35,5 kWh, aunque, como explicaré más adelante, en el año 2021 va a llegar una versión con ampliador de autonomía basado en un motor Wankel que va a permitir que este MX-30 llegue a cualquier sitio sin necesidad de enchufarse para recargar la batería. En cualquier caso, posicionemos al producto dentro de la oferta que hay actualmente. Este MX-30 viene a integrar un segmento que hace poco no existía y que cada vez se está poblando más, el de las berlinas eléctricas urbanas premium. Eléctricas porque son 100% eléctrico, urbanas porque tienen unas baterías con unas capacidades que no permiten realizar largos viajes. Este MX-30 tiene una batería de 35,5 kWh de capacidad que le proporciona una autonomía, así según enciendes el coche con la batería completamente cargada y miras el ordenador de a bordo, de 170 kilómetros, es decir, en una utilización combinada, ciudad, carretera, tal, nunca llegaríamos a hacer 200 kilómetros con este vehículo. Coches que además tienen una etiqueta de precio ligeramente superior a lo que uno se compraría dentro de un vehículo urbano. O sea que tenemos vehículos eléctricos urbanos premium. Y además, en este caso, con carrocería de todo camino. ¿Qué rivales puede encontrar este Mazda MX-30? Pues podríamos tener, por ejemplo, el Honda e, que es otro coche con una batería de 35,5 kWh de capacidad. Podríamos tener también el Mini Cooper SE, aunque es un vehículo que tiene una batería pequeña, también es un vehículo que tiene unas plazas pequeñitas y probablemente no sea un rival directo. Podríamos encontrar el Peugeot E2008, que tiene una batería bastante más grande y un precio aproximadamente similar. Y finalmente podríamos encontrar veteranos del segmento, como por ejemplo un BMW i3, con una batería de más capacidad y que además tiene un precio que se sale un poquito del precio de este MX-30. En concreto, este MX-30 que tengo aquí detrás es la versión First Edition, el acabado First Edition, con el interior Vintage, que es un interior así con tonos oscuros. También hay otro que se llama Modern, que tiene unos tonos más claros, y se puede comprar con la campaña que hay actualmente desde 33.500 euros, pero si sumamos las ayudas del plan Moves 2, es posible adquirirlo desde 27.500 euros aproximadamente. En definitiva, además teniendo en cuenta el espacio, el equipamiento que proporciona, creo que es un precio bastante interesante. En cuanto al coche en sí, está basado en la plataforma del CX-30 y de hecho exteriormente tiene prácticamente las mismas dimensiones que un CX-30, 4 metros 40 de largo. Como veis, tiene una carrocería de tipo SUV compacto, ¿vale? Y la principal diferencia respecto del CX-30 es que la instalación de la batería ha incrementado la rigidez torsional del coche considerablemente. Ya sabéis que el subchasis va atornillado a lo que es el bastidor del coche y eso hace que la rigidez torsional suba bastante, hasta el punto de que Mazda se ha atrevido a darle un toque de originalidad añadiendo unas puertas de apertura en tipo libro o suicida que ellos llaman freestyle, de forma que la puerta delantera se abre así y la puerta trasera se abre de esta manera. Ventajas e inconvenientes de las puertas freestyle, de las puertas de apertura en libro o también llamadas suicidas, como han tenido durante muchísimos años muchos modelos de Rolls Royce. La ventaja es que a la hora de meter a un niño que hayamos puesto aquí dentro en su silla, el acceso, y colocar también la silla, el acceso es mucho más sencillo. El inconveniente es, por supuesto, que una vez que estamos ahí dentro no se puede salir del coche sin abrir la puerta delantera. Y segundo, que si la plaza de aparcamiento es muy pequeña, pensemos que estamos en un centro comercial y la puerta solo se puede abrir esto,
Pues estamos en un auténtico atolladero, porque hace falta poder abrir la puerta delantera hasta aquí para abrir completamente la puerta trasera. Y si hubiese un coche aquí aparcado, seguiría un poco atascado. Entonces, es un toque de diseño fantástico, porque estas puertas, que hacen también un homenaje a las puertas del Mazda RX-8, le dan un toque al coche muy chic, pero tenéis que tener en cuenta que desde el punto de vista de la practicidad no son lo que se dice la panacea. En cuanto al maletero, lo cierto es que tiene una capacidad bastante aceptable para tratarse de un SUV compacto. Tiene 366 litros, que no es una cifra inmensa, pero hay que reconocer que aquí dentro caben bastantes cosas, sobre todo teniendo en cuenta que este coche no está pensado para ser utilizado para viajar a destinos muy lejanos. Y aprovechando que he mencionado los 366 litros del maletero, me he hecho una chuleta con el resto de cifras de este MX-30, y antes de pasar al interior, si os parece, vamos a revisarlas. Como he dicho, cuesta con la campaña que tiene actualmente en esta versión First Edition, que va a representar el 50% de las ventas y que está bastante bien equipada. Tenemos una Origin, esta First Edition, después una Evolution y otra Zen, que acaba costando 37.500 euros, pero con esta First Edition creo que vamos bastante bien a los sitios. Como he dicho, cuesta con la campaña actual 33.380 euros. Pasa de la barrera psicológica de los 30.000 euros, pero se puede seguir considerando asequible. Tenemos un motor eléctrico, por supuesto, de 145 caballos de potencia. Combinado con el peso que tiene este coche, que es de 1.720 kilos, nos da unas prestaciones que son buenas, pero tampoco alucinantes. No es un coche ideal para realizar, por ejemplo, adelantamientos en carreteras de doble sentido. Alcanza 140 km por hora, autolimitado, y tarda en acelerar de 0 a 100 9,7 segundos. Y en cuanto a la altura libre al suelo, son 130 milímetros, 13 centímetros, es decir, aunque tiene una carrocería de SUV, no es que esté pensado para realizar excursiones fuera del asfalto. De hecho, para llegar a este bonito bosquecillo en el que nos encontramos, hemos tenido que pasar por un par de sitios donde el terreno estaba mínimamente deslizante, y en cuanto hay algo de deslizamiento, se nota que es un tracción delantera con no muy buena motricidad. La batería, como he dicho, tiene 35,5 kilovatios hora de capacidad, 31, entre 30 y 31 utilizable, y digo entre porque Mazda no ha querido revelarnos esa cifra, pero un poquito más de 30, y se puede cargar tanto en corriente continua como en corriente alterna. En corriente alterna, en tu casa, con un cargador embarcado de 7,2 kilovatios de potencia, con lo cual cargaríamos esta batería completamente en algo menos de 5 horas, o en un cargador con corriente continua de 50 kilovatios, que podríamos cargar la batería casi completamente en algo más de media hora. En cuanto a la postura al volante, es bastante buena. El asiento, que en este acabado First Edition tiene regulación eléctrica, tiene unos recorridos bastante grandes. El volante también sale bastante, de manera que puedes encontrar una postura al volante confortable. Cuando enciendes el coche, te encuentras aquí una pantalla entre los dos indicadores laterales analógicos de la instrumentación, que muestra bastante información, y tenemos también este sistema multimedia que se controla con este mando giratorio central, controller, parecido a lo que inventó en su día BMW, y que creo que es una opción bastante interesante, quiero decir, es fácil de controlar, etcétera. Siguiendo un poco la línea de los nuevos coches que se están presentando, tenemos un interior con bastantes pantallas, en concreto con tres, porque una de las diferencias con el interior de un CX-30 es que Mazda ha incorporado una pantalla para controlar el sistema de climatización, y exclusivamente para eso. A pesar de que el sistema es táctil, se agradece que hayan tenido la cortesía de conservar los botones manuales para ajustar, por ejemplo, la temperatura o la velocidad del ventilador, que no voy a subir porque si no va a empezar a hacer un ruido horrible. Los detalles cromados del volante están bastante conseguidos. Ahora os explicaré para qué funcionan estas, para qué sirven estas levas. Y la única pega que le pondría yo al interior es que esta consola tiene un aspecto no lo suficientemente refinado, ¿vale? Es como una especie de mogote en medio de esta isla de minimalismo. La palanca es bastante grande y, aunque al principio el funcionamiento puede resultar no del todo intuitivo, en cuanto la has usado dos o tres veces, te queda perfectamente claro que no puedes sacarla de su posición P hasta que el coche se ha inicializado completamente, y que una vez que estás aquí, pues es R para ir para atrás, neutral, que es una posición que seguramente no vamos a utilizar prácticamente nunca, y D para ir para adelante, y después, para volverla a la P, la traemos para aquí. Aquí lo que me parece es que sobra un poquito de plástico, y comparado con
el resto del interior creo que desentona un poco. A cambio, cosas positivas, podéis ver, tengo aquí una fantástica GoPro que se está cargando en este fantástico también enchufe de 220 voltios que va aquí. ¿Cuántas veces en un coche echamos de menos poder conectar un teléfono móvil? No, un teléfono móvil no, porque se cargan por USB a poca intensidad, pero por ejemplo con un cargador decente, una GoPro, poder cargar un ordenador, etcétera. Pues este coche lleva en este espacio que yo denomino el espacio de las cosas olvidadas, porque cualquier cosa que dejes ahí seguramente se quedará olvidada, una conexión de 220 voltios, además de dos USBs, y bueno, también hay una cosa que se llama My Mazda, que nos permite saber dónde está el coche, cerrarlo, abrirlo a distancia, enviar rutas al navegador, etcétera, etcétera. Bien, vamos a echar un vistazo a las plazas traseras. En cuanto a las plazas traseras, Mazda asegura que el espacio disponible aquí dentro es similar al de un CX-30, aunque yo tengo mis pequeñas reservas. En cualquier caso, el hecho de que un coche no tenga pilar B no quiere decir que el pilar B físicamente no exista. Estas puertas son considerablemente robustas, tienen que serlo, por seguridad. Y cuando las cierras, generan una sensación de agobio por sus pequeñas ventanas, junto con este pequeño triangulito de aquí, que va a hacer que cualquier persona que se monte aquí dentro tenga la sensación subjetiva de que el espacio disponible es más pequeño que el que hay y pueda caer a la comparación de decir, jobar, un CX-30 por detrás es un poquito más amplio. En cualquier caso, disponemos de estos botoncitos para poder mover el asiento del conductor si necesitamos salir. Espero que no se conviertan en un artículo de juguete para los niños que vayan a las plazas traseras y hagan la puñeta al conductor. No he podido probar si se pueden accionar en marcha, pero teniendo en cuenta que sí es posible plegar los retrovisores a 100 km por hora, no se me ocurre por qué va a ser imposible mover el asiento del conductor mientras el vehículo se está desplazando. En cualquier caso, que me estoy disipando. Estos son unas plazas traseras para llevar a unos niños que no sean muy grandes, o para llevar unas sillitas de bebé. No son unas plazas traseras para desplazamientos diarios o para desplazamientos largos en viajes. En cuanto al motor, es uno de los aspectos más extraordinarios del Mazda MX-30, y no porque sea un motor muy especial, porque básicamente es un motor síncrono, trifásico, de imanes permanentes, pequeñito, con una sola relación, que transmite el par a las ruedas delanteras. Nada nuevo sobre este mundo, pero fijaros, si yo abro el capó... ¡Tachán! ¡Sorpresa! Está vacío. Esto es lo que es un coche eléctrico. Un pequeño motorcillo con un pequeño sistema de refrigeración y el resto, espacio vacío. ¿Por qué ha hecho Mazda esto que aparentemente es una locura? Pues porque al lado de este motor eléctrico va a tener que ir insertado en vertical, como si fuera un tomo de una enciclopedia, el motor Wankel, que va a accionar un generador para conseguir que este MX-30 se convierta en un coche eléctrico de autonomía extendida. El motor Wankel va a generar electricidad para cargar la batería y de esta forma vamos a poder llegar mucho más lejos. Pero el hecho de que todavía no exista esta versión, que como os he comentado al principio va a llegar en 2021, nos permite ver exactamente cuál es la esencia de un coche eléctrico. Y la esencia de un coche eléctrico es una batería gigantesca y un motor enano dentro de un vano completamente vacío. Obviamente la idea no es dejar el vano completamente vacío, pero como este es el chasis del CX-30 y no está perfectamente adaptado su packaging para aprovechar todas las virtudes de la tracción eléctrica, pues el resultado es este, un vano delantero de un coche en el que sobra todo el espacio. Si es que puedo llegar hasta el suelo, me podría meter dentro. Bueno, y ahora vamos a analizar la dinámica del Mazda MX-30, que es probablemente el plato más apetecible de todo este análisis. Para ponerlo en marcha, pulsamos el botón Power, la llave, el sistema de llaves es Keyless, es esta de aquí, no hay que tocar nada, simplemente entras, te montas en un puesto de conducción que, como he dicho antes, tiene unos reglajes amplios, de forma que puedes ir cerca del volante y... Según tocas el volante ya empiezas a notar este tacto de conducción bueno que tienen los Mazda por lo general, un poquito mejor que la competencia. Cogemos esta gran palanca, pulsamos la guarda, la desplazamos para la derecha, tiramos para atrás, ponemos la D, quitamos el freno de mano eléctrico y estamos preparados para ponernos en marcha.
suelto el freno y, como si fuera un coche con cambio automático, tengo una función creeping que me permite avanzar lentamente. La visibilidad desde dentro del coche es buena. Los retrovisores están un poco bastante retrasados y eso al principio da una sensación extraña. No es que sea un problema en ningún sentido, pero cuando los ves aquí dices, coño, estos retrovisores normalmente suelen estar un poquito más para adelante. La visibilidad, como digo, es bastante buena. Vamos a salir de este bosquecillo y ahora nos ponemos a ver más aspectos destacados de la dinámica del MX-30. Iba a decir que el aspecto más destacado de la dinámica del MX-30 es que tiene un tacto de rodadura bastante bueno, confortable y refinado. Pero sin embargo, nada más tocar el acelerador me ha recordado el hecho de que Mazda ha decidido poner en este MX-30 un sonido artificial para proporcionar cierto feedback al conductor, que sepa exactamente que está, si está acelerando, si está frenando. Voy a dejar que lo oigáis. Y este sonido no es desactivable, de manera que tienes que convivir con él. No es un sonido desagradable. Comprendo que los fabricantes de coches eléctricos tienen que tomar la decisión entre que dentro de sus coches no se escuche absolutamente nada y la experiencia sea un poco vacía, o que se escuche algo y la experiencia esté llena, pues un poquito. Y en este sentido, lo que sí me pregunto es por qué le ponen unos sonidos tan artificiales a los motores eléctricos de los coches eléctricos, porque un motor eléctrico tiene que sonar a la magnetoestricción, que genera ruido por el hecho de que están pasando campos magnéticos y las laminillas, todo lo que sea metálico, reacciona moviéndose más o menos al ritmo de la electricidad, y la transmisión. Y sin embargo, este ruido tiene un poquito de sonido de nave de Star Trek, que a veces me convence y a veces no me convence. En cualquier caso, es algo con lo que se puede vivir, no es que sea algo molesto. Estoy convencido de que al segundo o al tercer día no le das ninguna importancia. Escuchad. Bueno, segundo, el tacto de la dirección. La dirección es bastante precisa, es bastante incisiva además. No transmite mucha información, pero el grado de asistencia también está bastante logrado, y sobre todo la precisión. La precisión hace que esta dirección, por ejemplo, sea muy distinta de la que encontramos en un Peugeot E2008, que es una dirección muy asistida, una dirección que parece prácticamente mágica, pero que no es tan agradable de manejar. La dirección me gusta. El tacto de los frenos también es bueno. Es lineal, progresivo, no especialmente elástico, no es un pedal con un tacto exquisito en cuanto a que sea un pedal duro en el que la deceleración se consiga a base de presión en lugar de desplazamiento, pero siendo un asunto especialmente crítico en los eléctricos, el pedal de freno de este Mazda está bastante bien resuelto. Está desde luego mejor resuelto que, por ejemplo, el de un E2008. No está tan bien resuelto como el de un Mini Cooper SE, pero porque el freno del Mini Cooper SE es esencialmente hidráulico. Está toda la regeneración confiada al hecho de levantar el pie del acelerador y que el coche se empiece a parar como si fuera un cochecito de feria, un cochecito eléctrico, dicho con todo el respeto. Y con eso conseguimos llegar al asunto de la regeneración. Hay coches como, por ejemplo, un Hyundai Kona o un Kia e-Niro que proporcionan un sistema de regeneración automático que consiste en que llevan un radar y el radar detecta si hay coches delante y si se están acercando y en función de eso ajusta la regeneración. En el caso de este Mazda no existe un sistema automático de ese estilo. El tacto de la dirección, es que es bueno. Es que los Mazda siempre tienen un tacto dinámico comunicativo y entretenido, y este coche no es una excepción, a pesar de que pesa prácticamente 1800 kilos, que es bastante. El tacto del freno es bueno, y mucho mejor que el tacto del freno es el tacto del acelerador. Mazda dice que se ha esforzado en proporcionar al acelerador un tacto natural, que no esté entre tener retraso, que obviamente en un coche eléctrico es difícil de encontrar un acelerador que reaccione con retraso, ni que tenga un tacto demasiado afilado. Y lo cierto es que el tacto de este MX-30 es bastante, del acelerador de este MX-30 es bastante convincente. Las prestaciones, como he explicado antes, no son impresionantes porque la relación peso-potencia es la que es,
pero la sedosidad del desplazamiento del acelerador y la respuesta que proporciona el motor están muy bien coordinadas, y en ese sentido, chapó por Mazda. En ese sentido también podemos disculpar a Mazda que haya prescindido de proporcionar cualquier modalidad de conducción al coche. Este MX-30 solo tiene una modalidad, el encendido. Una vez que está en marcha, se comporta como se comporta. No tenemos una modalidad Eco en la que las prestaciones son artificialmente capadas, ni una Eco Plus en la que incluso el climatizador es capado, ni tenemos tampoco una posición Sport en la que obtengamos de verdad las prestaciones del vehículo. Lo que dice Mazda es que cree que los conductores son suficientemente ecoresponsables y conscientes de cuando hace falta la máxima eficiencia, por ejemplo, si no voy a llegar al siguiente cargador o a casa, y van a ser capaces de tomar la decisión de apagar el climatizador, etcétera. Me parece una buena decisión en el sentido de que, joder, comprarte, por ejemplo, y perdón por otra vez por la referencia, pero en este caso también podría referirme a Hyundai o Kia, comprarte un coche eléctrico y no llevarlo sistemáticamente en el modo que proporciona las máximas prestaciones, a mí me parece un auténtico desperdicio. ¿Para qué queremos un modo eco? Me compro un coche de 140 caballos, pero ¿me pone usted un modo eco en el que solamente proporcione 120? Lo que dice Mazda es que si solo quieres usar 120 caballos, no pises el acelerador hasta abajo del todo. Y a mí me parece una solución razonable. En cuanto a la comodidad, es la segunda vez que cojo este coche porque Mazda nos permitió probar este MX-30 en julio, cuando se admitían órdenes de compra, pero todavía no habían empezado las entregas. Y me pareció un coche con un tacto de suspensión bastante bueno, lo apunté ahí mentalmente. Ahora que lo estoy cogiendo por segunda vez, me parece que el tacto de suspensión es realmente bastante bueno, que es un tacto de suspensión realmente refinado, que eso le da al coche ese plus que dices, bueno, bien, pues si estamos empezando a hablar de un asunto, de un coche con un tacto de suspensión premium. Es importante en los coches la sedosidad en cuanto al funcionamiento de todos los mandos que te permiten conducir y también de la suspensión. Y en el caso de este MX-30, eso está bastante bien conseguido. Estaréis pensando que este debe ser uno de los mejores coches eléctricos del mundo, porque todo es bastante positivo. Tenemos que empezar a hablar del asunto de la autonomía. Yo comprendo la postura de Mazda, en el sentido de que esto es un coche que está exclusivamente enfocado a recorridos urbanos. Bueno, el concepto de urbano es bastante amplio, sobre todo si vives en una ciudad grande como Madrid y Barcelona, que para ir del punto A al punto B vayas a hacer un recorrido exclusivamente urbano es dudoso. Y en ese sentido, creo que este MX-30 es un coche que a los primerizos dentro de la movilidad eléctrica les puede intimidar un poco, en el sentido de que no ofrece una gran autonomía. Y me explico. Peugeot con el E2008, E208, el Corsa E, el Opel Corsa E y todas esas iteraciones, el Citroën C4 eléctrico, etcétera, etcétera, todas esas iteraciones de la plataforma eléctrica de pequeñita, compacta del grupo PSA, te proporciona una batería de 50 kilovatios hora de capacidad bruta, 45 kilovatios hora de capacidad neta utilizable, que no permite viajar, salvo que te propongas realmente realizar la machada de viajar con un coche eléctrico, pero que sí te proporciona el gustazo, el alivio o la tranquilidad de ver que el indicador de autonomía siempre marca más de 100. Y el problema con este Mazda es que cuando has gastado un poquito de la batería, es muy probable que empieces a ver números en el indicador de autonomía inferiores a 100. No hay que preocuparse, yo no me preocupo, porque los indicadores de autonomía de los coches eléctricos son extraordinariamente precisos, y hasta que no marcan cero, no se paran. Después, cuando marcan cero, se paran a los 2000 metros, los cabrones. Pero para una persona que se compre un coche eléctrico por primera vez, es posible que el hecho de ver cifras tan pequeñas en el indicador de autonomía le cree un poquito de eso que se llama range anxiety, de ansiedad de autonomía. Y en ese sentido sí creo que si te quieres quitar ese problema de en medio, optar por un coche con una batería más grande, con una batería de 45 kilovatios hora utilizables, que no son tantísimos, son 15 kilovatios horas más que esto, pero es que esos son 80 kilómetros de autonomía en ese indicador permanentemente mostrados.
y eso alivia. Ahora marca 140, pero podría marcar casi 240. Y hombre, con 140 puedes ir a cualquier sitio, con 240 no vuelves a mirar el indicador hasta mañana, porque físicamente es imposible que hagas un recorrido lo suficientemente grande como para agotar la autonomía. Y en ese sentido, sí creo que la batería de este MX30 se queda un poco pequeña. En el sentido de la utilización práctica real, creo que casi todos los que se compran un coche eléctrico y no se lo compran para viajar, sino para utilizar en recorridos urbanos e interurbanos, van a tener suficiente con esta batería, pero van a tener que pagar el peaje psicológico de llegar con cierta frecuencia a su casa, pues con la autonomía indicado 40, 39, 38, 25. No supone ningún problema desde el punto de vista técnico, pero como digo, sí supone un problema desde el punto de vista psicológico. En cuanto al asunto de la regeneración, como he dicho antes, hay algunos fabricantes, como por ejemplo BMW, que encomiendan toda la regeneración al pedal del acelerador, de forma que cuando sueltas el acelerador el coche comienza a pararse progresivamente e incluso se puede conducir sin tocar el freno prácticamente para nada, hacer una conducción de lo que se conoce como one pedal. Otros fabricantes como Kia y Hyundai proporcionan un sistema de regeneración automático en el cual se utiliza el radar delantero para comprobar si el coche de delante se está acercando o alejando y en función de eso ajustar la regeneración para nunca llegar a echarnos demasiado encima del coche de delante, de forma que cuando estás circulando por una carretera sin tráfico vas circulando lo que se dice a vela y cuando estás circulando hacia un atasco, una retención, un coche que está frenando o coches que están parados en un semáforo, el coche va incrementando progresivamente la regeneración hasta que prácticamente te puedes llegar a parar. De hecho, en los Kia y Hyundai que he mencionado, si tiras de la leva menos, el coche es capaz de realizar una detención automática, dejándote a la distancia correcta del coche de delante y tú no tienes que tocar nunca el freno. Eso también es una conducción one pedal. En el caso de este MX30, la regeneración se regula con las levas de cambio. Se hace de una forma un poco antiintuitiva si estás acostumbrado a los sistemas, por ejemplo, de Hyundai y Kia, porque la leva más, es decir, la leva derecha sirve para reducir regeneración y la leva menos sirve para incrementar regeneración, pero una vez que la has usado dos o tres veces te acostumbras y no supone ningún problema. De esta manera, si yo tiro de la leva menos, la de regeneración se convierte en prácticamente nula y el coche va a vela. Si yo suelto el acelerador, el coche no se detiene en absoluto. Si yo tiro dos veces de la leva menos, entonces entro en el modo de regeneración normal. Tengo aquí en la instrumentación escrita simplemente una D. Y este es el modo en el que, según Mazda, este coche proporciona una retención similar a la de un coche con un motor de combustión convencional. Y si tiro otras dos veces, entonces llego al nivel de máxima retención y si bien no puedo realizar una conducción auténticamente one pedal, lo cierto es que, bueno, si conduzco con suficiente antelación, sí puedo suprimir, digamos, el 50 o 70% de la utilización necesaria del freno. Yo diría un 60 o un 70%. Personalmente me gusta mucho el sistema con radar. El sistema con radar creo que es lo óptimo. No obstante, hay gente a la que el sistema con radar, el hecho de tener un grado de regeneración variable y previsible, pero no del todo conocido, le pone un poco nervioso y prefiere que la regeneración se ajuste con las levas. Bueno, son filosofías. En cualquier caso, en este MX30, gran parte de la regeneración está confiada al pedal de freno. Mientras que en otros coches, como por ejemplo BMW, Tesla, si pones el modo de alta regeneración, etc., la mayor parte de la regeneración está confiada al acelerador. Me parece mucho más fácil conducir con esta modalidad que con la otra. En definitiva, y por hacer un resumen del apartado dinámico, este Mazda MX-30 tiene un tacto de rodadura bastante refinado, es un coche confortable con una dirección que da gusto utilizar porque es bastante incisiva y suficientemente precisa, tiene el grado de asistencia adecuado, aunque no tenga toda la información del mundo, algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y a lo que renunciamos desde que empezaron a generalizarse las direcciones asistidas eléctricas. Las prestaciones para desenvolverse en ciudad son más que suficientes,
aunque sí vamos a utilizarlo con frecuencia en carreteras de doble sentido, es probable que algunos adelantamientos se nos hagan cuesta arriba. Carecemos de modos de conducción y ni falta que hacen, porque la mejor forma de conducir de manera eficiente es hacerlo de manera consciente, en lugar de seleccionar un modo especial en el cual las prestaciones se reducen artificialmente. El freno tiene un tacto bastante dosificable, de manera que nunca vamos a vivir esa sensación agónica de no saber exactamente dónde se va a detener el coche durante los últimos 2 o 3 metros de frenada. Tenemos un sistema de regeneración mediante levas en el que podemos escoger entre movernos plenamente a vela, que es la situación más recomendable cuando circulamos en carretera, o tener una regeneración más o menos intensa en función de las condiciones del tráfico que tenemos delante, y se maneja rápidamente con las levas. Y poco más que contar. En cuanto a la autonomía, como he explicado varias veces, tenemos una batería de 35,5 kilovatios hora brutos de capacidad, 30 kilovatios hora netos de capacidad, y con los consumos que está haciendo este coche, que son superiores siempre a 17 kilovatios hora y que vienen rondando los 19 kilovatios hora, podemos decir que dentro de los coches eléctricos se encuentra en el escalón de los glotoncetes. Pues simplemente tenéis que hacer los cálculos. Si estamos gastando 20, vamos a poner 20. Supongamos que no vamos a conducir de una forma excesivamente eficiente, sino que vamos a conducir con normalidad, disfrutando del coche. 20 kilovatios hora a los 100, pues tenemos para 150 kilómetros de autonomía. Cuando enciendes el coche, como os he mencionado al principio, aparecen 170 kilómetros de autonomía indicada. ¿Es suficiente? No es suficiente para una utilización esencialmente urbana, es suficiente, pero el que se vaya a comprar este coche tiene que tener en cuenta que muchas veces va a haber la autonomía por debajo del 100, y eso le puede generar algo de angustia. En cuanto al análisis del coche en general, más allá de sus cualidades dinámicas, que, como he dicho, no tiene grandes prestaciones, pero es un coche confortable y con buen tacto de conducción, es interesante el Mazda MX-30. Sinceramente, para una utilización urbana, creo que es un coche muy interesante. En esta segunda toma de contacto me ha gustado sensiblemente más que en la primera. Obviamente ofrece la habitabilidad de un subcompacto y creo que ofrece un interior más confortable, refinado, agradable de conducir y agradable de vivir en, que por ejemplo un Peugeot E2008, que creo que puede ser el principal rival. El precio sin ayudas de 33.500 euros me parece muy interesante, y desde luego el precio con ayudas por debajo de los 30.000 euros me parece súper interesante. Quien busque un coche urbano en el que quepan 2 sillitas de niño en la plaza trasera y que tenga un buen tacto de conducción y las prestaciones no sea algo que le interese especialmente, y por algún motivo no le guste el Peugeot E2008, esté seguro de que puede convivir con una batería más pequeña que la del Peugeot E2008 y, por ejemplo, busque un puesto de conducción con una ergonomía muy aceptable, sensiblemente mejor que la del Peugeot E2008, aunque esto es una opinión personal. Os recomiendo que vayáis a un concesionario y os sentéis en un Peugeot E2008 y veáis qué os parece el hecho de que el volante está sensiblemente más bajo que en cualquier otro coche. Pues creo que esta puede ser una opción bastante buena. Y hasta aquí ha llegado este primer contacto del Mazda MX-30. Espero que os haya gustado este vídeo, y en cualquier caso, si estáis pensando en compraros este coche y tenéis dudas, no os cortéis de ponerlas en los comentarios. Y lo que sí os quiero pedir es que, por favor, os acordéis de darle al botón suscribirse y también a la campanita, para que cada vez que saquemos un nuevo vídeo con noticias del mundo del motor, recibáis una notificación y podáis disfrutar de él. Y como siempre, y por supuesto, insistentemente, muchas gracias por vernos.